días, feliz año nuevo. Martes 19 de julio de 2022, son las 14:09. Y hoy, con el calorazo que ha hecho estos días, hoy hace un poquito menos, aún así está puesto el aire acondicionado, estaréis escuchando el ruido. Vamos a hacer lo de la copita de Ojén, pero en do. ¿Qué es lo de la copita de Ojén? Es lo de... una copita de Ojén, ¿vale? Que en inglés es... shave and haircut, two bits, ¿vale? Que es lo mismo. Y es el final muy típico de las canciones de Bluegrass. Bueno, aquí tengo otro episodio, que lo pongo aquí la tarjeta para que la veáis arriba. Otro episodio en el que lo vemos en solo, un episodio que grabé ya hace un montón de años. Y hoy pues se me ha antojado hacerlo, pero en do. Entonces lo que tenemos es una... tenemos una especie de cosa melódica al principio, melódica, estilo melódico me refiero, y acabamos con la copita de Ojén, ¿vale? Bueno, pues lo toco un par de veces primero y ahora lo desmenuzamos. Es muy sencillo y yo no creo que haga falta ni siquiera una tap. Venga. Creo que ya lo comentaba en el otro vídeo, pero lo comento de nuevo. Lo de la copita de Ojén, eso es más antiguo que anda para adelante y que caga en el campo, y lo decía mi abuelo. Lo hacía mucho, una copita de Ojén, ¿vale? Y Ojén es una localidad de Jaén, que, donde elaboraban un anisete, ¿vale? Un tipo de anís, un aguardiente, que en los años 30, 40, 50 y tal estuvo bastante de moda y se bebía bastante. Y nada, si tienen ustedes tiempo, pues pasen por Ojén, y si encuentran una botellita de anís de allí, pues o sea, la trincáis ustedes, con cuidado con la resaca. Hacemos dos backward roll. Esto estamos en el traste 10. Estoy pisando la cuerda primera y la cuerda segunda en el traste 10. Ahora me voy a ir al traste 5 de la segunda y al traste 7 de la primera. Y hago, ataco con el índice la cuerda segunda. Y esto es un forward. Segunda, primera, aire. Y hago exactamente lo mismo, simplemente que ahora estoy pulsando el traste 4, perdón, de la segunda, ¿vale? Y remato con el acorde do, que no lo ponemos entero, no hace falta que pulse el bajo, ¿vale? Es decir, solamente la cuerda primera en el segundo traste, cuerda segunda en el primero. Y ahora ya viene lo de la copita de Ojén. Es... y estoy dando un poquito de bending en la segunda cuerda. ¿Vale? Aire, quinta al aire, perdón, quinta al aire, es un forward roll, quinta al aire, y estoy usando la segunda en el cuarto, la primera en el segundo, ¿vale? Tercera en el segundo traste, y ahora al aire. Este pequeño bending, ¿vale? Y ahora pulso la cuarta en el tercer traste y también pulso a la vez la segunda y la tercera al aire, y ahora ya remato con el acorde do
pero solamente las cuerdas graves, cuarta, tercera y segunda en el primer traste, ¿vale? Facile e divertente.